La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que al menos 70 bolsas con restos humanos fueron halladas en una fosa clandestina ubicada en la colonia Alamedas de Salatitán, en Tonalá, donde hasta el momento se localizaron los cuerpos de 11 víctimas. El avance de este predio es que han sido localizadas 70 bolsas con diversos restos humanos que al momento se contabilizan en 11 víctimas y se siguen llevando a cabo los trabajos correspondientes, puntualizó en conferencia de prensa el fiscal Gerardo Octavio Solís. La autoridad inició labores de búsqueda el pasado 25 de abril luego de recibir una denuncia anónima que alertaba que en dicho sitio se desprendían olores fétidos. El terreno de aproximadamente 180 metros cuadrados sobre la calle Armería, esquina con Agapanto, era utilizado como bodega para almacenar plásticos y envases PET y tuvo que removerse toda la tierra del predio para localizar las bolsas. Para Enlace Noticias, Juan Rubio.